¿Y tú? ¿Ya te suscribiste? Ah, pero tú no quieres un iPhone 16, ¿eh? Ah, actívate, suscríbete, deja tu comentario y da like. Y así de fácil te puedes llevar un iPhone 16. Ni yo tengo uno así. Viral la respuesta de Juan Luis Guerra, que Juan Luis dijo todo lo que hemos dicho, por lo menos yo dije eso, que se lo mandó la compañía y que no fue él directamente, pero la gente ha cogido el video y le están mandando fuego a Kenny, porque como Kenny hizo una explicación, Kenny hizo una explicación en su Instagram diciendo que no fue Juan Luis, y ahora como él repostea la historia de Yailin y le agradece. Y le agradece que recibió los tenis. Ajá. Pero yo te voy a decir una cosa. Kenny, ¿por qué te pegan eso a ti? Como que fuiste tú que armaste la campaña. Mira, no hice una campaña. Yo simplemente fui la primera periodista que sube un video y hago la comparación. Señores, eso no fue Juan Luis. Tan simple como eso, y pongo la firma de Juan Luis en un disco y pongo la firma de la nota que envió la empresa haciendo, porque el tema con Yailin, entiéndala, burras, pokemones, como dice Richard, es que la nota, ay, Juan Luis lo dice, yo le dije anoche a mucha gente, tengan lectura comprensiva. ¿Qué dice Juan Luis? No le pidas tanto. ¿Qué dice Juan Luis en la nota? Ayúdenme a leer. Que no tenía conocimiento. Yo estaba informado de que la compañía Ewin Athletic enviaría los tenis a Bachata Rosa a queridos y reconocidos artistas e influencers dominicanos. Me llena de alegría saber que los han recibido y que lo disfruten. Aprovecho este medio para aclarar cualquier malentendido que esto haya podido causar. Reciban todos un fuerte abrazo y que el Señor Jesús le colme de favor. Él no está agradeciéndole a Yailin. Es generalizando, incluyéndote a ti. No, gracias, maestro. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Claro. Está aclarando que él no sabía porque las compañías brutas, buchiburras, pokemones, agarren, mi amor, a mis hijos. Mira, hoy es viernes. Entre. Venga, ¿qué significa eso? Bachiburras. ¿Qué maldita nota? Se pasaron por arriba, manito. Entendí ahora. Y se graduaron en la tercera y cuidado si la cuarta convocatoria de la prueba nacional. Y todavía me viene. Entonces, de verdad, me tiene. A mí no me hace, porque oye lo que pasa. Vamos, miren, yo las invito a que este fin de semana entren y me dejen muchos comentarios aquí, entren y dejen muchos comentarios. Es que ustedes no tienen lectura comprensiva. Ahora quiero decir algo. ¿Qué quieres decir? Yo siento. Ajá. Realmente se quedó claro y el maestro explicó y el que tiene lectura comprensiva entiende de que no le enviaron los tenis ellos directamente. No fue Juan Luis que escribió la firma. A nadie. Pero yo entiendo que de una manera u otra ellos quisieron quedar frío también con ella y con sus fanáticas, porque justamente después... No lo hicieron así. No, yo te estoy diciendo que se puede ver, pero se puede ver así, porque justamente... O sea, ¿hace cuántos días Yailin subió la historia? Hace una semana, ya casi, ¿no? No, hace par de días. No, y ahora es que él lo sube. Fue el lunes o el martes. Y hoy es viernes. Claro. Y justamente después de ese comunicado es que suben la foto de Yailin con los tenis. No la subieron antes. Sí, pero tú sabes... ¿Por qué? Porque el Juan equipo Luis de Juan Luis está pendiente a revisar. Don Juan Luis. Habla del equipo de trabajo. No, y su equipo de trabajo. Y ya, y a nivel general, de toda la gente que lo subió, subieron el de ella porque ella fue la de la controversia. Y te lo digo porque yo tengo relación con ese equipo. Y se acabó. Y no fue Juan Luis, aunque le duela. No fue Juan Luis. Me alegro mucho que estuvieran, que de todos los artistas subieran el cortecito de ella. Dios. Pero eso no significa nada. Sí. Bachiburra todo. Ay, Dios. Sí. Bachiburra. Pero según el hijo de Juan Luis Guerra, subieron. Se vendieron los tenis al instante. Se subieron. Triplicó la venta. No, se triplicó la venta. Pero está bien. Pero está bien. Pero que no le estamos quitando.
quitando mérito. Pero ¿cuál es el problema? Tú dices que no fue Juan Luis ya. Esto fue la aclaración que yo hice porque estaban dándole al maestro. Dije, mire, que no sé cuánto. Y yo dije, pero que eso no fue Juan Luis, eso fue la empresa. También, pero al final también. Y maltrata. Y yo dije que la misma Yailin inclusive fue usada como una conejilla de indias. Porque al final ni ella sabía. Yo lo dije. Si me llega algo de parte y más sobre estos tenis, automáticamente todos vamos a creer que fue Juan Luis. Como si dice Bachata Rosa, Juan Luis Guerra. Sí. No, 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 porque nunca dice Juan Luis. Es que no, oye lo que pasó. La nota escrita mal. Está bien. Pero es que siempre se habló. Pero, en orden. Bernie pregunta, Kenny responde. Después voy contigo, Bolívar. Yo quisiera decir algo después. Para mí, a mi casa me llega esa caja con los tenis, manchata rosa, o sea, lógicamente, Juan Luis Guerra. Digo, ay, mira los zapatos de Juan Luis Guerra. Ay, qué chulo, gracias, Juan Luis Guerra. Pero es por inercia. Pero la lógica me dice a mí que Bolívar Guerra no está pendiente a vender, ni a mandar, ni nada. Es artista. No, pero lo que causó más furor fue porque la nota con los tenis estaba escrita a mano, con un mensaje, y ella entendió que fue el maestro que le puso eso. Cuando yo leí la nota que decía sigue rompiendo y vi la firma, digo, eso no fue el maestro. Pero que una cosa, fue una error de la empresa. Pero ella no tiene a culpa. A Luis ni le llegó. Nunca dijimos que ella tiene la culpa. Simplemente. No, yo ni sabía que tú estabas en medio de la controversia. Ajá, ni siquiera lo sabía. Simplemente dije, no fue el maestro, fue la empresa. Desde el día uno lo estoy diciendo. Ahora, yo hice un video. Si Kenny te ve, yo, pero Kenny, ¿por qué? Yailin que se sienta honrada que en la historia de Juan Lee aparece su nombre. Ya, aparece gracias, maestro, y aparece ahí abajo Yailin escrito. Es decir, ¿cuántos artistas reales de este país no dan la vida por eso? Que se sienta honrada, de verdad. Sí, honrada. Eso no es chulería. Con la flor ahí, ¡tan! Ahí es donde está el problema cuando uno se lleva por lo que le dicen. Exacto. Ahí es donde está el problema porque también muchos talentos en muchos programas se hacen eco de lo que me contaron, de lo que me dijeron y de lo que me llevé del corte. Uh-huh. Porque fíjate, cuando aquí hablamos del tema, yo recuerdo, y no es por ser doble bond de Kenny ni de nadie aquí, siempre se habló de la nota. Del malentendido que pudo causar la nota que estaba hecha a mano y firmada. Y que ella no tiene la culpa de eso. Y hablamos de que Yailin no tiene la culpa porque ella simplemente recibió una caja con un regalo y ella entiende que ese manuscrito fue de Juan Luis Guerra. Se habló de eso aquí, siempre se habló de la maldita nota. Pero como somos un reguero de profesionales pegados en los medios de comunicación, siempre nos llevamos por lo que dijo fulano y déjame darle por ahí porque eso es lo que me va a pegar a mí en los medios de comunicación. Jenny, ¿por qué tú hiciste el video el primer día? De que por ella la nota. Porque mucha gente estaba... Dijeron que fue para Sara que tú lo hiciste. No fue para Sara, simplemente porque estaban hablando... No molesta. No, estaban hablando muchas cosas en contra del maestro. Yo soy fan del maestro. Okay. Sabía perfectamente que no había ocurrido. Porque la gente come la gatangola. Exactamente. Entonces yo dije, bueno, voy a aclarar esto, punto. Y yo hablé con quien tenía claro. No, nadie sabe, él no sabe de eso. O sea, que la gente estaba airada porque Juan Luis Guerra supuestamente le envió unos tenis de gym. Exclusivamente. No, pero la gente está en droga, mínimo. Pero sí, es lo que te digo. O sea, que como quiere por un malo, lado una cosa y por el otro lado otra. Malo. Lo que pasa es que la gente entendió, Kenny, que tú lo hiciste para desmentir a Yailin. No, fue por eso. O sea, eso. Que diciendo Yailin compró esos tenis. Pero son cosas aclaratorias, Luis. Lo que pasa es que no... Y yo creo que hay este error, por ejemplo, de lo que estudiamos periodismo. Si yo veo algo que a mí no me convence, porque yo investigue, no significa que yo lo estoy haciendo para joder. Gracias. Simple y llanamente por una cuestión aclaratoria. Porque aquí en las redes, si ustedes se fijan, inmediatamente todos replican lo mismo. Yo subo algo y no hay una vaina que corra más que como este tipo de información. Totalmente. Sin confirmar, sin verificar. Sin llamar. Y cuando tú verificas la fuente y tú verificas la información, te dicen que es hablador, fácil de hacerlo. Te dicen hablador. Te dicen que tú eres, pero que tú lo estás haciendo por votar a ti. Justamente eso iba a decir. Una, que dos, soy la pared de tu marido. En corto. Sale con Kenny sola. Para que repita esa frase. Soy la pared de tu marido. La que lo tiene fundido. Soy la pared de tu marido. No te lo tiene fundido. No va a decir. Soy la. Pero no lo va a decir así, sí, pero, mi amor. Estamos en radio, no le vamos a decir así. Sí. Pero de tu marido. Este tema, señor, de Juan Luis ha dado tanta agua a beber. Claro.
que aquí nosotros casi matamos a uno ayer en el contenido que sale mañana con el maestro. ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué? Escuchen esta perla. Espérate. Vamos a ver. Ay. El trabajo de Juan Luis Guerra le envió a Yailin. En la actualidad, para Cristian Casablancas, ¿quién es más figura en la República Dominicana? ¿Juan Luis Guerra o Yailin la más viral? No, coño, no, pero digo, ¿figura? No, por Dios. No, maestro, Juan Luis Guerra. ¿Pero cómo que figura? ¿Seguro? Pero porque, claro. ¿Quién es más influyente? Juan Luis Guerra. ¿Cuándo Yailin va a llenar el Olímpico con 60 mil gente? Hablando en la actualidad. Pero Yailin ahora mismo es más influyente que Juan Luis Guerra en la República Dominicana. Ahora mismo. Ahora mismo. Lo es. Influyente. Estamos hablando de la historia. Es más influyente. Te la voy a poner más fácil. No me la tiene que poner más fácil. Mira, mira. Pongo mi vida de rodillas. Que me llene el Olímpico gratis de gente. Y Yailin gratis. No llene el Olímpico. Trabajo de Juan Luis Guerra. Familia. Es que tenía los pantaloncitos cortos. Que es ser influyente. Señores, claro. Edward dijo que Yailin influye más que Juan Luis. Se le estaban enfriando los Nogra, era. Sí. Ese corte va a dar agua, bebé. Yo estoy sorprendido. Prepárense para ver a Y va a crear un gran debate. No hay mala. Y va a crear un gran debate. Aquí nadie le ha quitado los méritos a Yailin, que es una tipa conocida, que es una tipa popular y que es una tipa que es la artista urbana del momento. Por encima de los hombres de todo el mundo. Por encima del pueblo dominicano. Yo creo que ahora mismo es la que está a nivel internacional, ¿verdad? Del género urbano dominicano. Pero es la más influyente. Pero una cosa es ser influyente y otra cosa es que tú seas popular. Y des los números. No, y que sea popular. Okay. Influyente y popular no es lo mismo. Ese contenido sale mañana a las 12 del mediodía en mi canal oficial. Eduardo ese día estaba. Bueno, y Eduardo se paró. ¡Qué maldita! Mira, nota. Se paró y se fue quillado con nosotros. Yo lo voy a ¿Cómo te hace el Eso es lo que hacen aquí en este país. Y hablamos el lunes. No, pero la viendo estaba él ahí de loco. No, porque Eduardo no necesitan a Yailin. Esa es su opinión. Ay, mi hermana, esa es la opinión, sí, opinión de él. Y quillao porque está acaba el aire y todos los técnicos. Y él me manda. Y nos vemos. Él lo deja así sensible. Lo puse a quillao. Yo no lo puedo creer. Bueno, su opinión. Ahora yo, como yo hablo las opiniones de Edward, fuera de lugar. Sí. No, de verdad, él tiene una personalidad que a uno le gusta. Pero a veces pone su huevo. Yo lo voy a bloquear. Lo voy a bloquear de WhatsApp, de verdad. ¿Qué me gusta aquí? Es una estupidez. Pero dime, yo te lo voy a bloquear. No, por eso no, amigo. ¿Por qué dime? Ay, no, pero no te lo cojas personal. Yo me sentí ofendido. Terminamos rápido. No lo cojas personal. Rápido.